Aprende a decir que no. A veces creemos que decir que no nos hace malas personas o que los demás estarán molestos con nosotros. Pero te digo un secreto, si realmente aprendes a decir que no de una manera adecuada, exponiendo tus argumentos de manera respetuosa, la mayoría de las personas lo entenderá. Por ejemplo, si tu jefe te pide que trabajes el fin de semana, en vez de decir no quiero, puedes decir algo como esto: disculpe jefe, pero es que este fin de semana ya tengo un viaje pagado con mi familia, así que en esta oportunidad no será posible apoyarlo. Reemplaza el no quiero o no me da la gana por razones o argumentos que validen tu posición. Cuando aprendemos a decir que no, nos ahorramos muchos problemas, creamos límites sanos con los demás y generamos autoconfianza y valor propio.